Ya sabes que estamos transmitiendo todas estas campañas en exclusiva por el canal de Twitch y ya después lo subimos aquí en YouTube. Ya estamos bastante atrasados aquí, así que tal vez empiece a subir dos campañas a la semana. Si te gustaría ver eso, déjame en los comentarios. Y bueno, ahí en el chat, cuando me llego a atorar en alguna parte, porque me pasa, me ayudan bastante. Así que si quieres luego tirar paro, jálate para Twitch. Y bueno, he de decir que la biblioteca es el nivel más difícil de Halo 1, al menos para mí. Y creo que más que nada fue porque lo hice a como saliera. O sea, no reinicié la misión prácticamente nunca. Lo único que hice fue cada vez que mataban el checkpoint seguir avanzando y pues con lo que me tocara. Y pues con eso aprendí varias cosas que no vas a ver qué hice, pero que aprendí a la mala. Entonces te recomiendo bastante escuchar mis consejos y no hagas lo que yo hago, sino simplemente hay maneras más fáciles de hacer la biblioteca y menos arriesgadas. Primero que nada, yo solo sé acabar la biblioteca con los trucos de atravesar plots con paredes, o en su gran mayoría hacerlos. Así que exactamente eso hice. Le quité el bracito al plot de la pistola de plasma, porque ya sabes que en legendaria siempre es revividor. No importa si prendemos calaveras, siempre va a revivir. Entonces decidí llevarlo conmigo para atravesar la pared. Maté al plot de la Magnum o la pistola normal y también al carrier. Y con eso ya podemos seguir avanzando. Busqué el punto de control también, por cualquier cosa, pero honestamente si te matan mejor reinicia, es más rápido que salir al menú. Y para que este vato se muera son 3 disparos. ¿Recuerdas que el legendario normal era con 2? Bueno, los revividores en lazo se mueren, o mejor dicho, fingen morir con 3 disparos. Y bueno, atravesamos la pared, y aquí es cuando me di cuenta de lo horrible que es pelear contra los flots en esta dificultad, ya que una granada no les hace nada. Entonces fue así de, ok, ¿qué tal si lanzamos 2 granadas? Y después de andar ahí calando el daño y checando unas cosas, nos salió esto, que fue un golpe de suerte. ¿Quieres que la granada en primero entre al túnel? Entonces eso fue mala play mía. Tuve que lanzar 3 granadas en lugar de 2. Pero como puedes ver, esta escopeta me voló a los pies y eso fue así de gracias. Y aparte, uno de los carriers terminó explotando a todos los flots que estaban en esta zona y a sus granadas. Y fue genial. Y aquí, muy mala play mía, no conseguí escudo y perdí bastante vida. Entonces traigo como nada más una barrita y casi nada de escudo. Así que fue así de, vamos a hacerlo, a ver qué sale. Y aprendí a la mala que aquí sí necesitas vida. No tanto porque sea imposible, sino porque sí, con la cantidad de vida que yo traía es difícil. Entonces, esto que acabo de hacer, lo hice, básicamente es lo que vamos a hacer. Solo que no hay que fallar ese golpe que acabo de fallar. Así que va de nuevo, simplemente cada vez que encuentres un float le das o un golpe o escopetazo y golpe, y con eso vas a sobrevivir. Cuando ves que se acumulan todos en una zona, granadita y después seguimos. Aquí no te preocupes, hay un paquete de vida, aquí boom, paquete de vida, disparo, golpe. Aquí no traía ya granadas para hacer el salto granada con el sobreescudo, el que enseñé en la guía legendaria, así que fue así de, vamos a tomar la ruta pseudo normal. Y perdí bastante escudo, pero el lado bueno es que sobreviví. Así que yo lo veo como un epic win esto. Y aún más suerte que los floats que aparecen justo aquí en esta puerta, antes de entrar al elevador, no aparecieron. Y como no aparecieron, fue así de excelente, podemos pasar. Si a ti te parecen, te recomiendo guardar una granada para ellos. Pero si no, y tienes la misma suerte que yo, genial. Pasamos el primer piso. No es tan complicado, honestamente, el primer piso. A mi parecer, el segundo piso es lo difícil, a menos que hagamos la strat segura, que ahorita te voy a explicar. Aquí, más que nada, pégate al lado izquierdo para evitar a los carriers. A veces los carriers salen del lado izquierdo, pero por lo general aparecen siempre del lado derecho. Entonces quieres alejarte de ellos porque te van a explotar. Y después esperar a activar el mantener tu posición. Cuando te sale el diálogo, te escondes. Y aquí simplemente vas a matar a todos los carriers. Esto lo aprendí a la mala. Tienes que matar a todos los carriers porque si no, ellos te van a matar a ti cuando intentes pues pasar a la siguiente sección. Entonces sí, dispárale a todos los carriers. Y ahora nos vamos a ir por la parte central de la biblioteca, ignorando a todos los enemigos que hay pues en los pasillos. Y aquí esto no sé qué tan bueno es. Hice el salto granada, tal cual. Creo que no hay necesidad de que tú hagas el salto granada y simplemente espera que abra la puerta. No estoy seguro. Yo lo hice porque, según mi entender, estos floats que vienen aquí adelante los encuentras antes de que ellos te encuentren a ti, y entonces les puedes colocar estas granadas. No estoy muy seguro. El lado bueno es que hay un paquete de vida, así que
podemos usarlo para recuperar vida y también podemos agarrar a golpes a cualquier otro flot que quede aquí. Y siempre va a haber de 2 a 3 escopetas, así que busca las escopetas porque sí, vamos a escasear mucho la munición en este nivel. Y bueno, aquí sabía que todavía podía encontrar una escopeta, efectivamente encontré la escopeta. Y este carrier me quitó un buen de vida, como puedes ver el paquete de vida nos hizo un paro. Y ahora simplemente es avanzar matando a los carriers poco a poco. Cada vez que vas a una cebollita intenta darle un golpe para recuperar escudo. Y aquí esta es la parte difícil, si no has visto la guía legendaria, esta parte es bastante difícil. Y la manera como pues se nos ocurrió hacer esto sin tener tantos problemas es simplemente acorralarlos aquí en este pasillo o que ellos nos sigan sobre el pasillo y en esta esquinita hacerles el combo. Y aquí tuve la suerte de que este sujeto con la escopeta no disparara. O sea, no hay de otra. No sé cómo no morí. Simplemente fue mucha suerte agarrar a golpes aquí a las cebollitas. Y aparte, pues balas de escopeta, como puedes ver, me dieron muy pocas. O sea, mejor no me hubieran dado nada, ¿no? Así que bueno, esta parte era como la complicada. Ya pasamos todos estos vatos. Y lo que viene a continuación fue así de, ok vatos, a ver qué se me ocurre. Y terminamos con este strat, que simplemente aquí vamos a brincar aquí para evitar a los carriers. Vamos a subir a la columna y desde aquí dispararle hacia el carrier que está más cercano al float con la rocket. Y desde lejos, para que el float con la rocket no se le ocurra atacarnos. Y ahora simplemente dejar que todos los floats que se vienen pues se mueran, agarrar a golpe a cualquier float que no sea carrier y simplemente seguir avanzando. Aquí nada más quería algo de escudo y listo. Y ahora, recomendación que debí de haber hecho pero no hice: tira esta magnum y agarra la rocket que está aquí tirada. Yo nada más venía por la vida, pero créeme que sí, la rocket te va a servir. Quieres que al menos tenga un disparo por ahora, porque esa rocket nos va a ser muy útil más adelante. Como puedes ver, seguimos avanzando. Y también quieres farmear granadas de los floats humanos. Así que si ves un float humano, dispárale a ver si te suelta una granada, porque las granadas son nuestras aliadas aquí en esta misión. Aquí suponte que traigo rocket y escopeta y te voy a decir dónde usarlo. Aquí yo no traía balas de nada, ni de escopeta ni de pistola. Entonces fue así de, voy a pues llamar la atención de estos sujetos y dejar que las sentinelas hagan su chamba. Las sentinelas los van a matar mientras yo simplemente me apaño sus balas y sus granadas si es que tiran. No debí de haber tirado la granada de fragmentación, si te soy honesto. Las sentinelas pueden hacer todo el trabajo ellas mismas. Y ahora que ya traía un poco de balas, pude atacar a estos sujetos. Me volví a quedar sin munición. Y ahora, sé que aquí agarré munición para la magnum. Algo que puedes hacer es acarrear, hacer el juggle de tomar el arma y tirarla y así ir caminando entre la rocket, la magnum y la escopeta, para que así puedas llevar tres armas a la siguiente sección. Pero como yo no traía la rocket, fue así de, ok, creo que tengo una idea. Y es hacer que todos estos float que aparecen aquí me sigan hacia la parte anterior y que las sentinelas los maten. Y funcionó bastante bien. Si prestas atención, simplemente mientras ellos vienen hacia mí, yo me gasto toda la magnum para ver si puedo matar, o más que nada matar a los que pueda mientras me persiguen. Y cuando me quedo sin balas de la magnum y ya no puedo contra ellos, ahora sí me regreso y que las sentinelas hagan su chamba. Algo triste es que tampoco traía balas de escopeta, así que fue así de... O sea, entré en modo huir y este vato de la escopeta ahora sí me estaba disparando. Le serpenteé, le hice el Ziggy Zag y alcancé de pura suerte a no morir. Y aquí simplemente voy para atrás y que las torretas sentinelas los ataquen. Algo chido es que cuando se aferran a una torreta sentinela podemos llegar a agarrarlos a madrazos o recuperar escudo con ellos. Tal vez no quieras hacerlo, al menos no al vato que trae la escopeta, porque puede que sea muy peligroso, pero hey, funcionó. Otro punto de suerte. Si puedes mencionarme cuántos golpes de suerte hice en todo el nivel, sería genial. Pero no, aquí están todos los carriers, los vamos a ignorar, vamos a ir avanzando. Este man con escopeta a veces sale, a veces no. Y esta es la Dark Door. Aquí puedes hacer un truco para atravesar la pared, pero como no tenemos suficiente vida, vamos a hacer esto. Nos vamos a esperar aquí. Dije, ok, me voy a esperar aquí en estas dos columnas. Como un minuto más o menos te tienes que esperar. Esta granada es para quitar al carrier y matar al flood. Y ahora simplemente a pura granada. Ay, a mi teléfono ando hablando. Aquí a pura granada simplemente nos libramos, agarramos la vida, agarramos escudo con golpes. Y checa el patrón con el cual estoy brincando. Brincar aquí
Es no es a lo güey. Necesitas brincar en un patrón específico para que el otro float con la rocket no te mate. Aquí lo que yo te recomiendo es que si traes la rocket, uses tu rocket, ya sea donde yo me puse a lanzar granadas o contra el float de la rocket. Te va a ser bastante útil en esta sección la rocket. Vamos a irnos por el lado derecho, vamos a rodear todo esto para evitar a todos los float. Más que nada porque ya no hay munición y hay muchos enemigos. Y como puedes ver, yendo por el lado derecho sin ningún problema, ya pasamos esta sección. Nos dan otro punto de control, granadas, vida, excelente, podemos seguir. Y aquí un poco de munición de escopeta para ver si podía recuperar más munición de escopeta de ese vato. Y no, no sé dónde terminó su escopeta y fue así de, oh no, nos vamos a morir, vamos a morir. Y tuve, mira, la suerte aquí, me trepé otra vez a la columna esquivando los carriers, matar a un carrier ahí y seguir avanzando. Esto fue súper loco. Aquí quieres usar munición que te quede. Aquí Dios, Alá, el universo, me mandó un float ahí y fue así de, mira, hay un float, agarro escudo y sigo huyendo. Entonces, otro punto de suerte. O sea, pura suerte. Aquí lo que te recomiendo es matar a todos estos antes de llegar a seguir avanzando hasta la tercera columna que está aquí. Simplemente mátalos a todos o que no te sigan para que puedas esperar aquí los 90 segundos, minuto y medio, para que se abra la puerta y no te detecten. Quieres básicamente estar parado hasta que se abra la puerta. No tienes que hacer otra cosa. Escondernos ahí es la solución. Y recuerdas, la rocket es para esta sección. Aquí, esto me tomó varios intentos, dos granadas para matar a todos estos vatos y que hicieran reacción en cadena a sus granadas de plasma. Hubiera sido mucho más fácil con una rocket. Así que para eso es para lo que quieres la rocket. Si no tienes rocket, no te preocupes. Aquí yo andaba en plan, necesito escudo. Y alguien me dijo en el chat, oye vato, hay un paquete de vida arriba. Y yo fue así de, ah, sí, cierto, tienes razón. Y efectivamente, hay un paquete de vida aquí. No necesitamos ahí andar peleando con las cebollitas por escudo ni nada. Hay un paquete de vida llegando acá arriba. Y ahora estamos ya en el último piso, si no me equivoco. Y en esta parte, si te das cuenta, tenemos que hacer un salto granada. Y checa mi cuenta de granadas. No tengo granada. Y este man, así, farmeando la granada, ese sujeto me dio una. Y fue así de, ok, viene este carrier, voy a intentar algo. Lo que hago es activar su animación para que explote. Y me escondí al lado de la columna. Con eso no me hizo daño. Y ahora simplemente puedo farmear vida, ya sea con las cebollitas o con los, float que quedan vivos. Y aquí fue así de, ok, deja de molestarme, por favor, muchas gracias. Y listo, tengo suficiente vida para hacer el salto granada. Así que lanzo la granada, brinco y pasamos aquí. Oye, Pedrogas, no tienes vida. Todo esto está calculado porque hay otro paquete de vida justo aquí. Y esta es la última puerta, o la penúltima puerta. Sí, es la penúltima puerta. Siempre le decimos que es la última, porque esta es la última que te puedes brincar en realidad. Pero bueno, vamos a esperar aquí otros 40 segundos aproximadamente. Tú espera que hasta que la abran. Lo que yo te recomiendo es simplemente no disparar, no hacer ruido y cambiar tus gráficas a las nuevas para que puedas ver a través de esta textura dónde están los Flood. Y así sepas, ok, tengo tantos Flood, tienen tantas armas, más o menos como planear tu estrategia. Puede que esto ya sea muy fumado de mi parte, pero créeme que va a servir bastante. Y otra cosa, quieres una granada. Eso es importante. Este nivel es como súper... Es el nivel de las granadas. Las granadas son los que te hacen la play en este nivel. Y aquí yo venía y fue, ok, no tengo una granada. Veamos, voy a bajar. Hay un paquete de vida y dije, ¿habrá granadas? No hay granadas. Pero me dieron este punto de control. Y con suerte, el float que quedaba aquí, uno de los float humano, era como dropeador de granada de fragmentación. O sea, en Halo 1, la propiedad de va a tirar granada se le establece en cuanto spawnea. Entonces, gracias a que me dieron ese punto de control, ese float siempre va a tener granada de fragmentación. Así que otro punto de suerte, porque no puedo creerlo que la granada, la única, o sea, la granada que necesitaba me la dio ese vato. Y ahora, ¿cómo pasamos por aquí? Nos vamos toda la derecha, le disparamos a ese carrier, venimos por aquí y en cuanto se mueve la puerta, granada. No puedes perder tiempo. Granada, brincas acá. Esta puerta tiene como dos fases de abertura. Tienes que agarrarla en el primer ciclo. Si la agarras después del primero, te van a aparecer todos los floods en la cara. Quieres hacerlo rápido. Y así simplemente venimos por el lado izquierdo, evitando a todos los floods. Y en este punto fue así de pausa, chat, vatos, ¿qué me dicen? Reinicio, acabo el nivel. Llevaba ya como una hora y cacho, dos horas de juego. Y me dijeron, ya termina el nivel, Pedrogas. Ya después lo editas y lo subes bien a YouTube. Y pues dicho y hecho, eso hicimos. Y con esto terminamos la biblioteca en Legendario con todas las calaveras de la manera más rudimentaria que pude haber hecho. Y bueno, espero lo que yo hice te sirva de algo y puedas aprender un poco. Y bueno,
Gracias por ver y nos veremos en la próxima.